Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de un amigo invisible que ya me ha llegado, está aquí el paquete. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Mi amiga invisible ha sido Cristina. Perdón por el ruido. Ya sabéis, como siempre, se me da fatal abrir los paquetes. A ver si soy. Menos mal que me traigo siempre las tijeras. A ver. Bueno, la caja ya me encanta. Viene así en esta caja, bastante bien envuelto. A ver. La caja es así. Y a ver qué trae dentro. Viene todo así. Y vamos a ir viendo. A ir viendo, es una caja que nos solemos hacer con un poco de todos los sentidos, tacto, vista, oído y demás. Bueno, el primero que me sale es el oído. Y bueno, es una postal, creo que lo oís, que dice Feliz Navidad y próspero 2019. Deseo que disfrutes de este año. Besos. A ver. Si soy de volver a guardarla. Vale, puesta. Ahora. A ver, tenemos el del olfato. Sé que será. A ver. Ah, es una. Está de jabón. Sin forma de corazón. Huele muy bien. Bueno, tengo aquí el sentido del tacto. A ver. A ver. Que parece algo muy, muy suave. ¡Ah! ¡Cómo mola! Es un llavero de estos de pompón. A mí me encantan los pompones. Y es súper suave. Es como un bebé. Me encanta. Esto es muy original. Luego tenemos el del gusto. Me imagino que sea algo dulce. De lo más normal, pero vamos a ver. Uy, que se me cae todo. Sí, a ver si os lo enseño. Es la caja Loja de Nestlé. Más esto hace años que no los comí y me encantaba. Luego tengo también chuches de estas de azúcar. Tengo un marcapáginas súper original. Y luego la vista, que será un libro, ya que no solemos regalar libros en este grupo. Bueno, me he quedado con un poco de purpurina. A ver qué libro es. Es uno que estaba esperando muchísimo. Es Doble Silencio de Mary Junsgett, el tomo número 7, que además tenía ya el 8 y el 9 y el 6, pero me faltaba el 7 por leer, así que encantada. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.